Buenas noches y un gran saludo para todos nuestros afiliados y seguidores. Bienvenidos a este espacio conversando con la Cámara del Pacífico, que como todos los jueves a las 19 horas tenemos un momento para dialogar, para conversar, para hacer algunas reflexiones sobre algunos temas de vital importancia para el quehacer empresarial. Un poco la mirada que necesitamos de cara al reinicio de actividades. Quiero saludar especialmente a las empresas afiliadas a la Cámara y a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos siguen en México, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Realmente para nosotros es muy motivador saber que esta actividad, que este espacio que hemos creado para ustedes cada semana va cobrando un mayor interés, vamos teniendo más seguidores y esperamos de ustedes todo su feedback, que nos comenten, que compartan con nosotros qué temas les parece interesantes que podamos tratar, qué aspectos o qué sectores son los que consideran que podríamos tocar o invitar para este espacio que ha sido creado pensando en ustedes, en nuestros empresarios, ¿no? Como he venido diciéndolo todas estas semanas, hoy estamos ya en nuestro quinto, el quinto momento, ¿no? La quinta escena, ¿no? El quinto lanzamiento de este programa. Como siempre lo he señalado, este es un programa que lo que busca es tener el espacio para que podamos compartir, como su nombre lo dice, que podamos conversar, que podamos intercambiar ideas. Y a partir de estas ideas comenzar a construir conceptos que nos permitan a nosotros, empresarios, tomar decisiones correctas, mirar el futuro de manera saludable, con mucho optimismo, que es lo que finalmente necesitamos. Ya en el Perú, esta semana hemos entrado en la fase 3 de reactivación económica. Ya la cuarentena total concluyó hace un par de días, el 30 de junio. Sé que en Colombia todavía esto lo tienen vigente hasta la quincena de julio. Hay muchas actividades que ya han comenzado su proceso de incorporación o de reincorporación a sus actividades empresariales. Y esto obviamente está originando que se vayan presentando diversas situaciones vinculadas propiamente al desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, nosotros queremos que ustedes nos sigan acompañando, queremos que sigan contribuyendo para mantener este espacio conversando con la Cámara del Pacífico, pero además invitarnos a todas las actividades académicas a través de los webinars que desarrollamos semana a semana. A través de nuestras plataformas, ¿no? El día de mañana tenemos un encuentro muy, muy especial a las 8 de la mañana, 7 y 45 comenzamos con el registro, así que están todos cordialmente invitados a participar de las distintas actividades que venimos realizando. El día de hoy es un lujo tener como compañía, como invitado a Luis Felipe Calderón. Luis Felipe, primero, creo que lo más importante es un gran amigo de la Cámara, además. A él hemos recurrido en más de una oportunidad para tratar de hacer reflexiones sobre cómo afrontar este enorme trabajo y desafío que tenemos al interior de la Cámara. Y lo hemos invitado para tratar un tema sumamente interesante a partir de una conferencia que él ha desarrollado llamado Liderazgo sin líder, un tema sumamente provocador, porque ¿cómo es esto de que haya un liderazgo sin líder? ¿Cómo funciona? Pero bueno, ahora Luis Felipe nos explicará, ¿no? Luis Felipe es psicólogo, él además tiene una maestría, es magíster en administración por ESAN, y tiene también estudios de maestría hechos en Francia y en Reino Unido. Ha sido jefe del área de administración y de recursos humanos y representante de los profesores asociados ante el Consejo de la Facultad de la Universidad de ESAN. Es consultor de empresas de distinto tamaño en los últimos 30 años, parte de la actividad que él desarrolla.
Además, profesor, en el CERAM, en Francia, entre el año 2000 y el año 2002, y profesor visitante, ponente y conferencista de diversas instituciones educativas en Portugal, España, Austria, Estonia, Serbia, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia y Perú. Es decir, tiene un recorrido impresionante, pero ese recorrido es experiencia. Y esa experiencia es la que ahora Luis Felipe nos va a compartir, ¿no? Es autor también de dos libros sobre vinculados un poco a la problemática en la gestión empresarial, ¿no? Entonces, para nosotros es realmente un lujo tener a Luis Felipe el día de hoy con nosotros. Ya en unos minutos se conectará, apenas esté con nosotros, vamos ya a invitarlo para iniciar este diálogo. Luis Felipe, qué Jorge, ¿cómo placer estás? tenerte Buenas aquí. noches. Muchas Muy buenas gracias por la invitación. noches. Un gusto verte. Es un gusto verte y para nosotros es realmente un gran honor que nos acompañes, Luis Felipe. Muy agradecido. ¿Qué Además, tal? que nos acompañes en este espacio en donde lo que hacemos semana tras semana es compartir un momento de reflexión, ¿no? Para que nuestros empresarios puedan adquirir estas herramientas que les ayuden a mirar, como decía hace un momento, de manera optimista el futuro, ¿no? El día de hoy, con Luis Felipe vamos a conversar sobre un tema importante en este escenario de incertidumbre, de muchas dudas, de temores, que un tema que es muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? Conozco muchos casos de gerentes y directivos de empresas que todos los días cuando amanecen, lo primero que se preguntan es, ¿y hoy qué hacemos? Sobre todo en estos últimos 3 meses de cuarentena obligatoria que hemos tenido, ¿no? Los temores fluyen, ¿no? Los temores aparecen, los miedos, ¿no? Están más vigentes que nunca, además teniendo en cuenta los escenarios económicos que nos muestran cifras difíciles, ¿no? Bastante, bastante difíciles, pero en donde además, Luis Felipe, no solamente es la mirada de la empresa, no solamente es la mirada del director, del gerente, es también la mirada de los colaboradores, porque no solamente sufre, no solamente tiene miedo el gerente, el dueño, el socio. Los temores también los tienen sus colaboradores, que día a día se preguntarán, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me van a suspender el contrato? ¿Voy a continuar? ¿Me van a renovar? Es decir, ¿cuál es mi expectativa de mirada hacia futuro, ¿no? Y aquí el tema que tenemos el día de hoy yo creo que es crucial, es un tema fundamental, liderazgo sin líder. Que viene de una charla que tú, Luis Felipe, has desarrollado. Yo la he escuchado muy, muy, muy atentamente. Tiene un título, te lo he dicho además, sumamente provocador, absolutamente provocador, y que me ha generado una serie de interrogantes y que te las voy a transmitir ahora para conversar en este momento que tenemos, ¿no? Y que te pido nos ayudes a aclarar. ¿Cómo tener o cómo ejercer un liderazgo sin ser líder? ¿Cómo realizar esto? Mi propuesta en realidad es más extrema que eso. No es solo un liderazgo sin ser líder, sino que si te la pegas del líder, destruyes el liderazgo. El gerente, generalmente hombre, el varón tiene más necesidades narcisísticas. Mira esa palabreja que te estoy lanzando. Eso no estaba en la conferencia. El varón es más narciso que la mujer. Necesita pavonearse más. Es más pavo real que la mujer. Cuando el varón es gerente, necesita ser el dueño de la pelota, el centro de atención, la estrella del show. Es como un director de orquesta que quiere tocar, ser director y tocar todos los instrumentos. Esa es una tendencia natural. En principio no es mala, no es patológica, pero si la persona no tiene suficiente madurez, eso es lo que va a predominar. Entonces, no puede vivir sin ser la estrella y el centro del show. Como tú comenzaste, es muy interesante, ¿no? Qué diferente es despertarte cada día pensando, soy yo y tengo todo un equipo que tiene ganas de sacar adelante las cosas, a despertarse cada día y decir, sin mí nadie hace nada porque yo soy el único que sirve. Aquí hago una digresión psicológica. Saben que soy psicólogo y siempre me voy por ese lado. Hay mamás que no dejan
que las hijas ni los hijos aprendan a cocinar, no dejan que las hijas ni los hijos sepan lavar, planchar. Se esfuerzan para que los hijos no sepan nada de la casa, de modo que dependen totalmente de ella. Y luego se queja de estar tan sobrecargada de trabajo. Es un caso muy conocido, muy estudiado en psicoterapia. Es una persona que necesita volverse imprescindible porque tiene miedo que si cada hijo aprende a cocinar, a lavar, a planchar, ya no la necesitan. ¿Y qué haría ella con su vida? Un fenómeno parecido es el caso de muchos gerentes. Sus necesidades del yo, del ego, su narcisismo, los lleva a querer ser la estrella del show. Y mientras más ellos quieren ser el protagonista único, el solista en el escenario, más destruyen un fenómeno grupal, un clima organizacional, que es realmente el liderazgo. Por eso, no solo se puede hacer liderazgo sin líder, sino que para que haya liderazgo, no debe haber líderes, no debe haber superestrellas, tiene que haber supercoordinadores. Y eso es lo que en mi jerga yo le llamo el gerente liderazgogénico. Seguro viste esa palabreja en la conferencia. El gerente no tiene que ser un líder, no tiene que intentar serlo. Tiene que intentar ser un gran coordinador, un gran motivador, un gran repartepelota, un gran ubicador. Es el Franz Beckenbauer, para los antiguos que saben de fútbol viejo, el gran Franz Beckenbauer de la empresa. Franz Beckenbauer, el capitán de la selección alemana, que fue campeona del 7-4. Dicen que era famoso porque equipo donde iba, él hacía que cada uno de los demás jugara mejor su papel. No es que él hacía todas las jugadas, él hacía todos los goles, tiraba todos los tiros libres, todos los penales. Él era el arquero y el entrenador y el aguatero. No, no era él el centro del equipo. Él era el eje que hacía que todo el equipo funcionara adecuadamente. Eso yo le llamo gerente liderazgogénico, o sea, un gerente que genera liderazgo, porque el liderazgo es un fenómeno de grupo, es un clima organizacional. Cuando te levantas en la mañana y sabes que ese terrible león que es el mercado, que es la competencia, que es la economía, lo vas a enfrentar tú solo, tu estado de ánimo es muy diferente que si sabes que eres tú y 10 personas o 20 o 50 que juntos están haciendo cada uno lo mejor que pueden para derrotar a ese peligroso enemigo. Y como bien decías tú, peor ahora que estamos en un escenario que se nos ha alterado todo, se nos ha cambiado todo, que todo se puede caer, se puede destruir. De paso, me acabo de acordar de WeWork. Yo estuve leyendo mucha información sobre esto de los espacios compartidos y había una serie de líos. Un modelo de negocio que parecía imparable, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Airbnb. Los viajes, el turismo. Demasiadas cosas de pronto se pueden caer. Si un gerente intenta él solo ser el que lo soluciona, difícilmente vamos a llegar a algo. Si un gerente sabe usar la energía de sus 10 o 20 o 500 personas, todos juntos son más capaces de lograr un resultado favorable. Es interesante lo que nos cuentas, Luis Felipe. Además, es interesante el enfoque, ¿no? Porque efectivamente muchas veces, claro, los gerentes son los dueños absolutos de la verdad. Y lo que están haciendo con esa verdad es limitando la visión o el crecimiento, la posibilidad de mirar hacia futuro de la empresa. Porque es solo una mirada. Mientras que si tú involucras al equipo, bueno, al equipo, aparte del equipo, a las piezas claves, a quienes todos son piezas claves, ¿no? Pueden ayudarte, no a tener una, a tener 100 miradas distintas que te permitan enfocar de mejor manera los grandes desafíos del desarrollo empresarial. Conocemos muchos casos ahora en este escenario de para absoluta de nuestra economía, en donde los gerentes y sus colaboradores y su equipo, en donde el equipo realmente se prepararon para asumir de manera responsable este momento de crisis que no se pensaba que iba a ser tan duro, porque nadie imaginaba que íbamos a estar 3 meses de par absoluta, ¿no? Todo el mundo imaginaba que más o menos podía ser un mes, ¿no? Unos 20 días, ¿no? O sea, una cuarentena que no debería exceder los 45 días como máximo. Pero hemos pasado los 100 días de cuarentena y obviamente, claro, acá solamente las empresas que se han articulado bien con su equipo han podido tener la posibilidad de superar
o afrontar esto de mejor manera. Ahora, yo quiero plantearte otro tema que también es importante. En medio de nuestra realidad, ¿no? En donde más de un 70% de nuestra actividad empresarial es informal, ¿sí? Porque tenemos un gran problema de informalidad real, lo vemos todos los días en las noticias, todos los días en los diarios, ¿no? O sea, hay un poco margen para la actividad formal. ¿Y cómo fomentar esta cultura de liderazgo? La respuesta, no quiero extenderla demasiado porque tendría que llegar hasta la invasión que los incas hicieron de las culturas pre-incas, y no bromeo, tendría que ir hasta allá. El problema permíteme, coincido plenamente contigo, que creo que el problema de la informalidad es un problema histórico. Pero bueno, para hacerlo más corto, el punto es que el Perú está en un estadio precapitalista, tanto en su economía como en la mentalidad de nuestros ejecutivos y empresarios. Nuestros empresarios no tienen mentalidad capitalista. Son como el barón que quiere ascender a conde y el conde que quiere ascender a duque. Nosotros seguimos viendo las cosas así. Entonces, por ejemplo, si yo soy el gerente general, yo soy como el príncipe, entonces no va a venir un plebeyo a cuestionarme. Porque ideológicamente, en nuestra mente, todavía estamos en relaciones feudales, sociales feudales, ¿no? Encima yo le agregaría su problema, que casi todas las teorías que consumimos, como las teorías de liderazgo, vienen de Estados Unidos, que es un país pseudocapitalista, en realidad postcapitalista. En Estados Unidos hicieron todo lo necesario a partir de los 70s, inicio de los 70s, para destruir su capitalismo. Sería aburridísimo explicarles aquí toda la salida de Estados Unidos, el acuerdo de Bretton Woods, una serie de cosas. Que en resumen, lo que hicieron Estados Unidos a partir de los 70 es quebrar todas las leyes antimonopolio que Estados Unidos tenía. Estados Unidos hasta los 70, sobre todo entre la Segunda Guerra Mundial y los 70, tenía una fuerte estructura que garantizaba que no existieran monopolios, que existiera una buena competencia, etc. Por ejemplo, estaba prohibido que quienes tenían propiedad de un banco fueran propietarios de industrias a la vez, por ejemplo, para evitar que haya un sifoneo de capitales entre el banco y la industria. Entonces, las teorías que ahorita recibimos en el tercer mundo y en el Perú en particular vienen de Estados Unidos, pero Estados Unidos no es un país capitalista, es un país postcapitalista, y distintos autores que le llaman de distintas maneras. Yo siempre digo que si quisiéramos modelarnos con algunos países, tendríamos que pensar en Escandinavia como el verdadero modelo de capitalismo. Son países totalmente capitalistas desde cualquier ángulo, pero su salud y su educación son totalmente sociales, no socialistas, sino sociales. En esos países nadie tiene una preocupación de no voy a tener plata si me da una grave enfermedad, no voy a tener plata si mi hijo tiene una dificultad seria de salud. Salud y educación están garantizados. Ese es el modelo de capitalismo, digo yo, al cual debería apuntar el Perú. Entonces, estamos en una realidad precapitalista, con una ideología precapitalista, con una economía que es un desastre, y creo que encima cada vez retrocedemos más. Hay evidencia que el Perú se ha desindustrializado. Por ejemplo, sector textil. Gamarra era una gran muestra de lo que era la fortaleza de un sector textil que era medio informal, medio formal, y avanzaba. Casi todo Gamarra ahora es un importador de producto chino, y no se ha hecho nada para salvar a la industria textil peruana. Los campos peruanos que antes cultivaban algodón pima y tanguis, ahora están cultivando uva o qué sé yo, porque ya no es negocio el algodón de alta calidad que había en el Perú. Entonces, si tenemos un país que lo poca industria que tenía retrocede, otra industrialización no avanza y nos basamos en exportación productos agropecuarios, harina de pescado y minerales, no hay campo para un desarrollo capitalista, que es donde realmente la buena gerencia tendría su lugar. Eso incluye innovación tecnológica, que a veces es la innovación, bueno, entre comillas, implica sencillamente irte a una feria en Alemania, piratear lo que más te convenga y traerlo y aplicarlo en el Perú. Los buenos empresarios lo hacen.
se van a cualquier feria, a cualquier mercado desarrollado, miran y copian. Es más, todos los países hacen eso. La piratería es inherente al desarrollo industrial. Siempre nos horroriza la piratería, pero no hay país que no haya hecho piratería para hacer su desarrollo, como Corea, Japón, China. Entonces, así es. Entonces, en el Perú no hay eso. Por tanto, todos nuestros discursos de liderazgo tienen una aplicación relativa, porque en demasiadas cosas, por ejemplo, en cerveza hay una empresa en el Perú que tiene el 99% del mercado. ¿Qué necesidad de competir tiene? Farmacias. Hay un solo grupo que tiene, creo que el 85%, me parece que leí hace poco, 85% del mercado. Si quisiéramos ser un país capitalista, no se podría permitir ese nivel de concentración, por una sencilla razón, que una es que hay pocos actores, concertan entre ellos, como es el caso que ya está aprobado y multado del papel higiénico, y algunos más que son públicos. Son pocos actores, se ponen de acuerdo para no competir. Por ejemplo, lo del gas doméstico en el Perú es un escándalo, ¿no? Pagar 40, 45 soles por balón en un país que produce gas es... Pero que son pocos actores y entre ellos se ponen de acuerdo y el Estado es tan débil que no tiene capacidad para ponerlos en su lugar. Ya. ¿Para qué hablo de todo este rollo económico y de situación productiva? Y es que un mercado como el nuestro no nos exige un gran liderazgo. Liderazgo sin líder, me refiero. ¿Sí? Sí. Porque en demasiadas empresas su competitividad no se basa en su capacidad, sino sencillamente que tiene una posición de dominio tremendo del mercado. Por ejemplo, leí por ahí que más del 90% de la leche del programa Vaso de Leche, que es un programa inmenso y gasta millones de millones, se lo compran a Leche Gloria y punto. Sí. Es, si tienes mercados fijos, si, es más, las empresas tienen el poder para cambiar leyes, modificar reglamentos. Un solo ejemplo. La ley de la alimentación saludable se promulgó el año 2013 y el reglamento recién se ha hecho el 2018 y ha entrado en efectividad el 2019. ¿Qué fuerzas tan grandes tiene que haber habido detrás que una ley promulgada por el Parlamento o ley sacramentada con toda la legalidad se ha demorado 6 años en implementarse? Todo eso es anticapitalismo. Claro. Y si no hay capitalismo, yo no necesito ser muy competitivo. Entonces tenemos a pequeños señores feudales en una empresa que maltratan, insultan y tratan mal a su gente y aún así les va bien. ¿No? Claro. No quiero especificar, conozco casos específicos, empresas que son muy fuertes y muy prósperas, pero no lo son gracias al talento competitivo de sus gerentes, sino son que sus gerentes tienen vinculaciones políticas, donan a campañas. Eso lo voy a poner dramático. Hace innecesaria toda la teoría administrativa. Solo necesitas los contactos correctos, las amistades correctas. El 2021 vienen las elecciones, solo tienes que ir pensando a quién le voy a dar plata. Y los más astutos que hacen, como tienen bastante, un millón para ti, un millón para ti, un millón para ti, me aseguro con los más probables y asunto arreglado. Eso hace que nuestro país no sea capitalista y por tanto no necesitamos todo el mejor conocimiento administrativo que existe, no tiene demasiada aplicación. ¿No? Si tú eres mis alumnos, ¿no?, del MBA de SAN, tienen que aprender 800 cosas, 50 teorías, casos de Harvard, discutimos, ya, bacán. Pero vas a tu empresa y el jefe te dice, no, tienes que, donde había 10 trabajadores, ahora vota 5 y los otros 5 tienen que hacer lo que hacían los otros. Y si no lo hacen, los votamos. En ese escenario, yo le llamo la política del cholo barato, no es un invento mío, solo tomé de alguien, no sé quién. La política, mientras la política del cholo barato funcione en un país, no hay desarrollo, no hay innovación, porque solo con eso es suficiente, desgraciadamente. Claro. Pues, si hubiera real competencia capitalista, que es lo que yo deseo que haya, ahí sí tendríamos que desplegar todo nuestro talento. Y el mal gerente habría que votarlo. Pero si no hay real competencia, hagas lo que hagas. Ya te digo, tú eres el productor del 99% de la cerveza de un país, que es un bien básico, esencial para la vida humana. Coincidimos en eso, supongo. Ah, totalmente. Aunque yo no tomo cerveza, pero igual lo considero básico. Totalmente. Llegas con tu camión, claro, y le puedes decir al restaurante, oye, no solo me compres A o B, me tienes que comprar C, D y E, si no, no te doy ninguno. Y lo pueden hacer. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan. Solo digo que se puede hacer esas conductas que son anticapitalistas. Si es que se permite un nivel de monopolio, un nivel de precapitalismo como el que vive el Perú.
Interesante, muy, muy interesante. Y todo esto, Luis Felipe, está muy, muy vinculado al tema formativo, ¿no? Es decir, todo esto acá, yo siempre creo de que la educación juega un rol fundamental en los designios de nuestro país. Es decir, marca un poco lo que será el futuro, el camino de nuestro país, ¿no? Y claro, y la educación, pues, a veces tienes también sus grandes interrogantes, ¿no? Las grandes dudas naturales, ¿no? Yo he escuchado en varias de tus conferencias que mencionas lo siguiente, ¿no? Dice que las escuelas de negocio reciben chupes para que luego se gradúen superchupes. Todo esto, ¿no? Y al escuchar esto me surgen a mí particularmente dos preguntas muy, muy puntuales, ¿no? La primera es que me ayudes a entender esta afirmación, es decir, ¿a qué nos referimos cuando decimos que se gradúan superchupes? El término de chupe lo entiendo, ¿no? Porque creo que todos hemos sido chupe en algún momento. Es decir, yo En cuando el Perú se comencé. entiende, por si acaso, en otros Bueno, países, sí, ¿no? es verdad, ¿no? Es decir, se refiere un poco a lo que uno tiene que realizar en sus primeros años de ingreso a la actividad profesional o en algunos casos preprofesionales. Yo cuento como anécdota, Luis Felipe, que yo mi primera práctica me dieron una máquina de escribir, una Remington de las antiguas, ¿no? De esas que ahora nadie las conoce, ¿no? Las máquinas esas que pesaban una tonelada, pero sin teclado. Todo era fierros. Todo era fierros porque yo soy abogado de profesión y me fui a practicar a una escribanía de juzgado. O sea, allá, eso era. Sigue siendo dramático, pero en los 90 era peor. Una máquina de escribir sin teclas. O sea, como que yo tenga un teclado de la computadora sin letras. ¿Cómo hago, no? Y mi jefe, me dijo: Jorge, tienes 2 días. No teclees nada. Tienes 2 días para aprender dónde está la A, la B doble, la R, la T. 2 días. Porque a partir del tercer día te tienes que forrar tus dedos con cinta adhesiva y comenzar a teclear. Así hice mi clase de secretariado ejecutivo veloz y puedo ahora escribir a máquina sin necesidad de ver el teclado. Es decir, soy casi casi una fiera escribiendo, ¿eh? Pero, claro, chupe, ¿no? Es decir, fui el chupe el que tuvo que comenzar de esta manera. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices, ¿no?, que se gradúan superchupes? Y lo segundo, Luis Felipe, es. Quiero entender el valor de las escuelas de negocio, ¿no? De los programas, las maestrías, el que fuera. ¿Realmente sirven? ¿Son útiles? Es decir, cuando yo digo que se gradúa un superchupe, ¿ese superchupe podrá luego convertirse en un superjefe? ¿No? Ayúdame a entender esto de acá. Ya, bueno, antes que nada, la autoría de esa maravillosa frase es del maestro Enrique Valdés Flores, que en paz descanse, murió el año 98, era el gran maestro de ESAN. Hay un busto dedicado a él en ESAN y un aula dedicada a él. Es un gran maestro, un sacerdote retirado, alumno de la primera promoción de ESAN y bueno, súper maestro. Y él nos decía eso. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar el MBA en ESAN en 1987 y desde ese primer ciclo le escuché él decir esa frase, de ahí empecé a trabajar con él y por años lo seguí y él lo decía siempre. Y yo creo, mira, de 1987 yo calculo que más o menos el año 2012 he empezado a entender la frase. Así que si tú no la entiendes todavía y te demoras algunos años, estás mejor que yo, no te Estoy preocupes. por buen camino. Estás por buen camino. Antes que nada, para aquellos que no sean peruanos, chupe es una especie de despectivo para decir un asistente. Eres un ayudantito que me haces las tareas menudas y no tienes ninguna capacidad de autonomía, ni de opinión propia, ni nada. Y aunque la tengas, no la puedes usar porque estás para ser mi chupe, mi asistente, pero es un asistente de baja estofa, tiene una connotación bastante despectiva. El maestro Enrique Valdés decía: recibimos chupes, no se refería a ESAN, sino a todo el posgrado, a todos los MBAs, y graduamos super chupes. Como te digo, solo me he demorado unos 20, 30 años en empezar a entender, y ahora creo que lo entiendo y yo lo explico a mi manera. Lamentablemente el maestro no está vivo para poderle preguntar a él si estoy en la línea correcta. Se refiere a que si tú vienes con espíritu servil, y eso es muy peruano, te cuento. Eso no es propio del capitalismo. Paréntesis.
Una de las cosas que más nos choca de un gerente gringo, si manda un gerente gringo a tu empresa aquí en el Perú, lo primero que te va a pedir es que lo tutees. Como en inglés no existe el tú y el usted, es tratarlo de Mr. Smith o decirle Robert. Y de frente te decir, call me Bob. De frente te va a pedir que lo trates de tú. Y ellos, que están más cercanos al capitalismo, digámoslo así, van a tener una relación horizontal. Yo he hablado con más de un gerente norteamericano en Perú y uno de sus principales reclamos es, yo le pido a mis gerentes peruanos que opinen sobre mi proyecto y todo lo que obtengan es que me digan, sí, señor, está muy bien. O sea, pero no puede ser que todos estén de acuerdo conmigo. Es más, yo no quiero que todos estén de acuerdo conmigo, yo quiero debate. Más de un gringo me ha contado así. Pero yo quiero debate, quiero que discrepen conmigo, que me aporten, que se arme una buena dinámica, con un poquito de bronca incluso, para sacar una mejor idea. Pero no, estamos acostumbrados al chicheño. Volviendo al tema del chupe. Si tú, imagínate, entras un posgrado con esa actitud de quiero ser un buen ayudante, quiero ser un buen segundo, quiero ser un buen asistente, y te paporreteases todos los libros y todas las teorías y te sacas 20, solo vas a salir un asistente con más talentos, ¿no? Antes tecleabas en una máquina Remington, ahora tecleas en una supercomputadora, pero sigue siendo el que teclea, ¿no? Esto, lo que él decía, y no es el único, o sea, hay autores como Mintzberg en Canadá, Harvard tiene un libro sobre esto en Estados Unidos, hay un montón de autores que hablan sobre este tema, y es que si tú recibes gente que tiene espíritu de segundón, y no logras hacer algo para transformarlo en un buen primero, yo no le llamo líder, acuérdate eso, sino un buen número uno, no lo transformas, tú lo que vas a hacer es un chupe de mayor nivel. Claro. Antes el MBA ayudaba de una manera a su jefe, ahora lo va a ayudar muchísimo mejor. Y no es que no sea inteligente, talentoso. Ahí la clave es una palabra quechua que me encanta, me la enseñó un alumno en el Cusco, y me dijo, profesor, diga runtus. Y la clave de todo son los runtus, no son las neuronas. Tú puedes ser hiperinteligente, saberte todas las teorías y memorizarte 800 libros, o si no tienes runtus, nunca vas a hacer nada. Y tu pregunta iba a las escuelas de negocios. Yo creo que las escuelas de negocios hacemos, primero que hacemos un gran esfuerzo, y es un esfuerzo honesto. O sea, no creo que ninguno de mis colegas no sea honesto en tratar de dar lo mejor. Pero si el enfoque no es el adecuado, el enfoque del profesor no es el adecuado y el enfoque del alumno no es el adecuado, porque yo creo que un problema que hay ahora es que muchos alumnos van a la maestría solo por el cartón. No van con la agenda de estoy invirtiendo un montón de plata y un montón de tiempo y vengo aquí a transformarme en algo mucho mejor de lo que entré. No van con la idea de tengo que aprobar todo, saber lo más que pueda y lo que más se enfocan es aprender frasecitas de moda, las metodologías ágiles y todas esas tonteritas que están de moda, y en vez de sentir que ese es un espacio de un año o dos años en la cual yo me voy a transformar de lo que soy, he venido como un junior probablemente, como un poco chupe, que es normal, todos en algún momento hemos sido chupes, y me quiero transformar en alguien que va a tener la capacidad de dirigir, transformar, mejorar el mundo al cual regreso, pongámoslo así. Eso, yo creo que las escuelas de negocio no lo hacen lo suficiente. Creo que son más esfuerzos aislados y por una razón muy sencilla. Hay una moda en el mundo, todo el MBA en el mundo es tomar los libros de moda en Estados Unidos en el MBA, los manuales de curso de Estados Unidos del MBA, traducidos al idioma, por ejemplo, el libro de Kotler de marketing está traducido creo que a todos los idiomas conocidos del mundo. Los libros de deporte están traducidos a todos los idiomas. Entonces, yo he estado en Finlandia, he estado en Serbia y preguntaba qué libro usan para marketing y era Kotler y qué libro utilizan para estrategia y usan Porter, lo cual no está mal. Pero, por ejemplo, en marketing, más útil, claro, hay que saberse el ABC del marketing que te lo da Kotler, pero más útil es estudiar los libros de Rolando Arellano, por ejemplo, de Arellano Asociados, no sé si te es familiar el nombre. Sí, sí, claro. Sí, es un psicólogo peruano que trabajó muchos años en ESAN, ya no está, pero él y su gente permanentemente están monitoreando cómo piensa el peruano, cómo piensa el poblador de distintas zonas del Perú y de distintas zonas de Lima.
leyendo lo que dice Kotler sobre la realidad norteamericana, sí, algo nos vamos a informar, pero es totalmente insuficiente. Interesante, interesante, interesante el enfoque, Luis Felipe. Además, efectivamente, hay todo un tema. Acá yo sí creo que la academia juega un rol fundamental, ¿no? Y además pasa mucho también por la visión de la persona que entra a hacer una maestría, un MBA, ¿no? Hacer un doctorado, ¿no? Es decir, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es el horizonte? Ya a título personal, ¿no? Es decir, muy cierto lo que dices, ahora muchas veces se busca simplemente obtener el cartón porque se ha convertido como un requisito indispensable para subir, para mejorar, ¿no? Para ir postular. En esta... Así es, para postular. Si no tienes, no postulas. Entonces lo toman como un requerimiento de pasada. Exactamente. Y ahí es donde se pierde la verdadera esencia. ¿Me querías decirlo, Felipe? Sí, sí, un detalle. Acordémonos que estamos hablando de posgrado, de profesionales. Son personas que ya tienen que tener profesión, ya tienen que tener experiencia laboral. La gran mayoría de ellos está entre 28 y 50 años, entonces no son ningunos niños. Sin embargo, un porcentaje significativo de ellos ven la posición de, ya, ¿qué tengo que hacer para aprobar? Sí. Y eso es una pena, es un desperdicio. Y están desperdiciando su dinero y su tiempo y su vida. Están desperdiciando. Están desperdiciando una oportunidad en la cual, si el profesor, suponte, no es muy confrontador, muy polémico, muy discutidor, los alumnos pueden, con la experiencia que tienen, porque digo, todos nuestros alumnos tienen un montón de experiencia. El requisito de entrar en ESAN son 2 años de experiencia, pero la gran mayoría tienen de 5 a 20 años, claro, de experiencia. Entonces, son personas que pueden hacer preguntas, repreguntas. Cuando el profesor plantea una teoría, pueden decirle, ya, pero ¿cómo se aplicaría esto al caso del Cono Norte que está pasando esto, o el caso de Sicuani que está pasando el otro? Entonces, no deberían ser mucho más exigentes y participativos con su propia experiencia para hacer del posgrado algo más significativo. Y esto se agrava con la proliferación de programas MBA, si hablamos solo del MBA. Cuando yo postulé ESAN, había 3 MBAs en el Perú. ESAN, Pacífico y Piura en Piura. Solo había 3. Hoy día se calcula que hay como 50 MBAs en el Perú ofrecidos por universidades peruanas y hasta universidades extranjeras. Esto hace que demasiada gente entre al MBA sin una real motivación de crecer y transformarse como persona y pasar de ser, terminan pasando de chupes a superchupes en vez de pasar de chupes a gerentes liderazgogénicos, que es mi palabreja. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Comparto totalmente lo que indicas, ¿no? Otra definición que utilizas mucho es la del cholo barato, ¿no? Que podría sonar discriminador, ¿no? Y que también podría estar muy ligado a la problemática de la informalidad que conversamos hace un momento, ¿no? Pero que dentro del contexto en que utilizas el término, que es la búsqueda de personal para cubrir una plaza dentro de la estructura organizacional de una empresa, tiene pleno sentido, ¿no? ¿Cómo cambiar este concepto de cholo barato, ¿no? ¿Cómo podríamos convertirlo en un diamante? Porque también lo conversamos hace un momento, cada colaborador es una piedra preciosa que podría convertirse en un verdadero diamante si es que se le da el espacio, ¿no? Y la atención debida. Yo no sé si tú llegaste a conocer en la última página del Dominical del Comercio, hasta el año 90 más o menos, venía una caricatura todos los domingos, era una historia y era el famoso Supercholo. ¿Lo llegaste, sí, a conocer, no? Lo conocí, lo leí además, claro. Eso, ¿hasta cuándo habrá durado? ¿Hasta los 90, me parece? Sí, yo creo que hasta los 90. Estoy tratando ahorita de hacer memoria. Esto yo lo leía en mi época de colegio y en mis primeros años de universidad. O sea, yo creo que sí, hasta los 90, mediados probablemente desaparece. Era una caricatura que el personaje era un cholo serrano peruano, pero que era un súper fuerte y tenía su llama y transformaba la imagen del cholo, que en el Perú es tan despectiva, en algo positivo. La palabra cholo no es insultante. Así es. Comencemos, el cholo Simeone, el entrenador del Atlético Madrid, esto no creo que se ofenda cuando dicen cholo, es más, él ni siquiera es cholo.
Le dicen Cholo porque se parecía a un jugador al cual le decían Cholo cuando él empezó a jugar hace un montón de años. Bueno, el problema es que en el Perú, dada nuestra precariedad de desarrollo capitalista, necesitamos abusar de la gente. Necesitamos que cobre menos y trabaje más horas. Eso es inherente a nuestro atraso de desarrollo capitalista. No pasa solo en el Perú, pasa en muchos países. Cuando no tienes tecnología, no tienes mejor control de calidad, lo único que te queda es lo que yo le llamo chancar costos. La palabra chancar, dicho de paso, tampoco se entiende en otros países. Yo estaba convencidazo que chancar era castellano y resulta que no, es como decir machucar, machacar, espichar. En distintos países usamos distintas palabras. O sea, necesitamos reducir costos del modo más salvaje y despiadado, porque no podemos competir por las buenas. La buena es competir porque tienes mejor tecnología. La tecnología, si haces con alta tecnología a gran escala, tu costo unitario baja, mejor calidad, mejor diseño. La gente, para mí está loca, pero paga como 6.000 soles por un iPhone 11. Para mí es una locura, pero hay gente que lo paga. Pues esa empresa se dirige a ese mercado que paga un montón de plata solo por tener algo que es más exclusivo, con más detalles. Bien. ¿Qué pasa? El Perú, en vez de adoptar la política que yo le llamo del super cholo, prefiere la política del cholo barato. Es decir, no necesito que sepa mucho, hace un trabajo muy primitivo y manual, no reclama y no cobra mucho. Y si quiero votarlo, lo voto, y si quiero hacerlo trabajar las extras no pagadas, lo acepta. El Perú debería, si queremos entrar a competir por tecnología, por diseño, por calidad, etcétera, necesitaría usar al peruano, pero considerarlo un super cholo. Tú le llamas un diamante en bruto, es un super cholo. No nos falta talento. Yo siempre le explico a mis alumnos, un ingeniero peruano es mejor que un ingeniero gringo. El problema no es que ellos sean mejores como individuos, el problema es que ellos son mejores como organización. Tú pongas 5 peruanos talentosos en una oficina y van a vivir serruchándose el piso unos a otros. Tú pongas 5 alemanes mediocres juntos y van a ser un equipo sólido de trabajo. Yo he vivido varios años fuera del Perú, 6 años, y no he encontrado supergenios en ningún sitio. Y he estado siempre en el ambiente académico. Yo iba a estudiar afuera, en distintos sitios, y no me he encontrado ningún genio. Bueno, por ahí uno que otro. Pero los alumnos no eran supergenios. No eran mejor que cualquiera de nuestros alumnos. Sin embargo, al final, ellos producen una sociedad mucho más competitiva, menos desigual, más obediente de las reglas. Y nosotros, teniendo más talento, sin embargo, producimos un resultado desastroso. La mayor parte de los alumnos del MBA de SAN, en general, son ingenieros. Yo digo, cualquiera de ustedes, ¿alguna vez ha recibido un ingeniero gringo que ha ido a su empresa a traerles asesoría, consultoría? ¿Les parece que era un supergenio? Casi siempre ese ingeniero que viene de fuera es solo porque él ya trabaja hace años con una máquina, una tecnología, que recién la están trayendo por primera vez al Perú. Entonces, este ingeniero cholito está ahí mirando con cara de bobo porque no conoce. 2 años después, ese ingeniero cholito le va a dar en el suelo a ese ingeniero gringo por una sencilla razón, y siempre lo explico así. Un ingeniero mecánico o un mecánico gringo tiene todo diseñado para que si algo está fallando en un motor, por ejemplo, hace un diagnóstico electrónico, decide que hay que cambiar esa unidad, saca 2 pernos, la saca, le pone una nueva y ya la máquina está caminando. Súper eficaz, y todo el talento está en quienes han diseñado esa máquina con un sistema que se llama modularidad, que es fácil quitar todo un componente y poner otro. Si hubiera un peruano al lado, ok, aprende, hay que poner el aparatito, medir, si dice que hay que cambiar, lo cambio, el peruano iría a la basura esa tarde y se llevaría esa pieza que está en la basura para llevarla a su casa y desarmarla y ver qué diablos hay adentro. Y en el Perú se rentintan el Perú se sigue usando impresoras de matriz de puntos, se rellenan los cartuchos no rellenables de tinta. O sea, hay un gran talento. El problema es que no sabemos cómo canalizarlo para hacer empresas altamente competitivas. Entonces, hablar del cholo barato no es para nada despectivo de los Así cholos. Es. La palabra cholo no tiene nada de malo, dicho de paso. Yo soy mestizo y eso no tiene de malo. El que quiera verlo como negativo es su problema.
Solo que en vez de tener la política del cholo barato, deberíamos tener la política del super cholo. Ese cholo bien entrenado, bien educado, no le falta nada. Y encima, como decía Tulio Loza, también te debes acordar de él. También, claro. Tenemos cholos de acero inoxidable. Claro. Con cosas que un gringo ya se hubiera derrumbado, se hubiera muerto, se hubiera cortado las venas, el peruano sigue sonriendo, haciendo fiesta, no tiene trabajo, tiene que salir a cacholear a la calle cada día. Pero es importante, dicho paso, aquí hay una pequeña publicidad a un psicólogo que se llama Jorge Yamamoto. Cómprense un libro buenazo que se llama La estafa de la felicidad, de Jorge Yamamoto, psicólogo de la Católica, o mírenlo en TED, en YouTube, pongan TED, T-E-D, Jorge Yamamoto, y van a ver cómo se enfoca ahí las cosas. El peruano es recontra resiliente, recontra sobreviviente. Lo pasamos duro, lo pasamos difícil, cosas que un europeo lo derrumbaría y nosotros seguimos. Nos falta darle a eso el otro lado, porque vivimos de argucias. ¿Cómo transformamos eso en una capacidad industrial competitiva, en productos que vayan a competir como China? China hace 30 años eran unos muertos de hambre. China era unos muertos de hambre. Ahorita el dueño de Geely, un chino dueño de Geely, es dueño de Mercedes-Benz y de Volvo. Anoten eso en sus agendas. Volvo y Mercedes son ahora propiedad de Geely, de un chinito que cuando nació en un hogar de campesinos analfabetos. Sus padres eran campesinos analfabetos. Él ahora es dueño de Geely, supongo que así se pronuncia, G-E-E-L-Y, supongo que conocen esa marca china, y se ha comprado, ya tomó control de Mercedes y de Volvo. Claro. El peruano podría ser mejor que China. Totalmente. No es un problema de nuestro talento individual, ni de nuestra capacidad mental, ni mucho menos. Tomemos todo eso positivo que tenemos, modifiquemos lo negativo y vamos a ir mucho mejor. Eso es lo que llamamos la política del supercholo, y lo pernicioso es que sigamos con la política del cholo barato. Además, Luis Felipe, con esta mirada del supercholo como un superhéroe, como en el cómic, ¿no? Es decir, como el indestructible, como aquel que puede cambiar el destino, ¿no? Y yo, ahora que comentabas esto, yo recordaba hace algunos años, trabajando para una universidad en Lima Norte, nosotros, a partir de un programa de la región Lombardía, comenzamos a desarrollar mucha investigación sobre cuál había sido el rol que habían jugado las organizaciones sociales no lucrativas para convertir lo que antes era un arenal en la zona más rica económicamente hablando de todo el Perú, Lima Norte, ¿no? ¿Qué había pasado? Y cuando comenzamos con el diseño de la investigación, aplicamos una metodología de ir a visitar cada comedor popular. Nos visitamos, no sé si fueron 200 comités de vaso de leche y comedores populares que nos visitamos en todo Lima Norte, todos los distritos de Lima Norte, ¿no? Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que la creatividad para día tras día, aunque no recibieran absolutamente nada del Estado, pero la creatividad para llevarle a sus niños un vaso de leche y un pan con queso era alucinante. Y yo miraba a estas señoras, ¿no? Trabajadoras, sin educación, muchas de ellas, incluso con estudios primarios truncos, ¿eh? Muchas, ¿no? Como unas gerentas, es decir, con un liderazgo, con una capacidad de visión, de trabajo en equipo, digno de aplaudir y digno de imitar, ¿no? Digno de imitar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánta potencia tenemos nosotros para enfrentar estos grandes retos y estos grandes desafíos con creatividad, con dedicación, con solidaridad, como somos nosotros los peruanos, ¿no? Y quiero pasar a otro tema que también en la charla Liderazgo sin Líder hace mención, porque presentas un ejemplo muy, muy interesante. Yo lo he vivido de manera directa, pero me llamó mucho la atención cuando lo tocaste, ¿no? Es decir, una minera cambió de gerentes, de directivos, de dueños. Los gerentes hacen su primer viaje a la minera,
¿no? Y en ese primer viaje se le acerca un trabajador que llevaba poco tiempo, había ingresado hacía pocos meses, y se le acerca el gerente general y de tú prácticamente le cuenta que hay un problema, pues, de entre los trabajadores, ¿no? Que hay un problema ahí de integración de personal, ¿no? ¿No? De clima laboral, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, el gerente general, que era, no sé, extranjero, ¿no? En vez de hacerlo a un lado, como generalmente ocurriría aquí, ¿no? De decirle, habla con tal, lo escuchó y le dio el desafío de que él mismo forme su equipo para que en una semana, dos semanas, le presente un plan, una solución, ¿no? Esto es interesantísimo porque esta es otra visión de lo que es la cultura empresarial. Entonces, aquí yo tenía una pregunta, ¿no? Sobre un poco el tema del liderazgo, ¿no? ¿Cómo visualizas tú las corrientes tradicionales de liderazgo como la inspiracional y la transformacional? Ya. El problema con las corrientes que predominan, las que son casi todo el mundo sigue, es que son muy exitosas para venderse a los gerentes, porque les llenan el ego. Son talleres que le ofrecen al gerente, usualmente varón, que lo va a hacer más grandioso. Entonces, es como a un paciente, estoy usando la patología del paciente para ponerlo peor en su patología, pero para conseguir que me pague. Entonces, todas esas corrientes le dicen al gerente que él tiene que ser la superestrella del show, el Mesías, claro, el Jesús revelado. Tú eres lo máximo, todo el mundo te va a adorar, te va a querer, vas a ser grandioso. Todas esas corrientes yo creo que no funcionan ni en el primer mundo. Pero aunque funcionara en el primer mundo, la pregunta es qué pasa cuando esa idea de venderle grandiosidad al gerente, lo traemos a un país como el Perú, que tenemos, ya lo dije, el cerebro feudal todavía, le dices, oye, tú vas a hacer, con esta metodología tú vas a hacer lo máximo, tú vas a hacer el ya no ya, que todo el mundo te va a seguir, los vas a inspirar, te van a querer, vas a ser el líder carismático y todas las... Esas cosas son lindas, a todos nos gustan. Todos queremos ser 007. Seguro tú has visto casi todos los actores todos que han pasado, todo. Yo sí, he visto todos, desde Sean Connery hasta el último. ¿Qué varón no se queda fascinado viendo a Sean Connery? ¿No? Claro. 200 metros por una ladera, llega abajo, claro, con el terno impecable y no se le ha movido, claro, ni el saco asesino más y ya está. Y con la corbata, más anudada. La corbata no se mueve. Y lo más interesante, observa algo simplón pero efectivo en 007, es que siempre la mujer de los malos que la mandan para asesinarlo termina acostándose con él y enamorada de él. Pues él es el prototipo del macho alfa, ¿no? Como dicen, el lobo macho alfa, lomo plateado, así decían algunas personas. Si yo hago talleres que le vendan esa fantasía al gerente, por supuesto que va a comprar. Pero lo que voy a estar haciéndole es más daño del que ya está haciendo él. Porque lo que necesita es madurar y dejarse de tonteras infantiles de yo soy la estrella del show. No, yo tengo que tener la madurez. Lo que un gerente necesita es tener la madurez para lograr que todos, hasta el portero, sean las estrellas del show. Como en una obra de teatro, el autor y el director... Imagínate, vas a ver una obra de teatro, de repente a tu costado está sentado el autor de la obra, y tú ni lo conoces. O sea, de repente sabes su nombre, pero no sabes su cara. El director, de repente, en algún momento lo invitan a subir a la platea, pero quienes están arriba con las luces en la cara reciben los aplausos del público, son los actores. Claro. El día que un gerente tenga la madurez como para lograr que todos actúen como las estrellas del show, y que él no necesite ser la estrella del show, es cuando él se va a volver la real estrella del show. Él va a ser la real clave. Pero eso demanda demasiada madurez. ¿Por qué todas estas corrientes que tú mencionas tienen tanto éxito? Porque justo hacen lo incorrecto y van en el otro sentido. Ven aquí, yo te voy a volver el ser irresistible. Irresistible por las mujeres, por toda la sociedad. Todos te obedecen, todos te aman, todos te respetan, todos te creen. Eso es jugar con las necesidades narcisísticas no resueltas, infantiles del humano, que las tenemos siempre. Peor el hombre que la mujer, por si acaso. Claro. Los hombres tenemos mucho más problemas con eso y por eso siempre las mujeres se burlan que el hombre madura mucho después, ¿no?
Una mujer de 30 años tiene la madurez de un hombre de 40 y si no es de un hombre de 50, y eso tiene mucho de verdad. Tenemos que dejar de decirle al gerente que él es el Mesías revelado. Exactamente. No. Y aquí viene algo que yo lo había escuchado alguna vez y anteayer tuve una larga charla después de 20 años o 25 años con mi gran amigo Daniel Giladí, al cual menciono en la conferencia, y él me habló que esa idea ya es una corriente. Servant leadership. Un verdadero gerente es un sirviente. En nuestra visión feudal, pues, de sangre azul y de duque y conde, o sea, que me dicen eso y voto a patadas al profesor que me diga eso. Pero hay autores en Estados Unidos, y yo lo había escuchado de no sé quién, y también lo he dicho y tengo artículos publicados sobre el tema, el día que tú seas un sirviente de tus trabajadores, ese día es que ya eres demasiado bueno. Claro. De broma siempre digo, si un gerente es muy bueno, un día se va a almorzar, se pega 4 tragos, de ahí no le da la gana de regresar a la oficina y la oficina ni se entera que no ha regresado. Todo camina igual. Además, te puede dar un ataque y te manda un mes al hospital y la oficina sigue caminando. Así es. Pues, ya sea que te has ido a dormir a tu casa, te has ido de paseo a Miami o te has enfermado, si todo sigue caminando eres el mejor gerente del mundo. ¿Por qué? Porque no necesitas estar ahí para que todo funcione. Oye, pero si no estás haciendo nada, estás todo en la playa, me interesa. Lo importante es lo que ya hiciste. ¿Qué hiciste para llegar a ese punto del cual seas prescindible completamente? Es como la madre que decía hace un rato, el día que ningún hijo necesita a la madre, es porque cada uno sabe cocinar, lavar, planchar, atender uh-huh. su cama, su cuarto y todo, ¿sí? Ese día esa madre ha sido la mejor madre. El mejor padre es aquel que logra que a cierta edad el hijo no lo necesite en absoluto, salvo del modo emocional, obviamente, el gran amor y todo lo demás. Pero no necesito que mi mamá me planche, no necesito que mi mamá me elija pareja, no. Ya necesidad de ese tipo, ninguna. Y es porque mamá y papá hicieron el trabajo correcto. Un gran gerente es aquel que logra. Yo tengo un compadre que estudió conmigo en ESAN, y mientras él estudiaba en ESAN, todos los de su oficina no lo interrumpían. Decían, está estudiando, porque hoy día tiene examen, justo para la maestría, ¿no? Y toda la oficina seguía funcionando, porque él, antes de entrar a ESAN, ya había organizado todo, había capacitado a la gente. Y lo más importante, que no lo he mencionado todavía, es todo depender a qué gente eliges. Porque la trampa del mal gerente, que se la pega el líder, es que elige gente que no sirve. Para luego decir, les delega, como les delega, y son gente que viene ya fallada, que gente que no sirve, normalmente cholos baratos, yo le delego, va a fracasar. Es una trampa, es un círculo vicioso. Yo elijo mal a la gente, elijo normalmente gente barata, con mala calificación, mala personal, etcétera. Cuando me dicen que debo delegar, les delego, lo hacen mal, entonces regreso a decir, ¿no ves? Si yo mismo no lo hago. Así es. Eso es una trampa. Eso se llama, tiene un nombre, profecía autocumplida, se llama eso. Es el Pigmalión a la inversa. Claro. Y funciona. Claro, además yo creo que Luis Felipe, es clarísimo el ejemplo que mencionas, este de que si el jefe no regresa a la oficina, un día no va, pasó lo que suceda y el jefe o el gerente no llegó, pero la oficina continúa caminando con la misma eficiencia, es que realmente hubo un trabajo de liderazgo, se fomentó el liderazgo de quienes realmente tienen que ser líderes, ¿no? Esto es interesantísimo y creo yo que es en lo que tienen que trabajar los gerentes, las organizaciones, las empresas, en construir este liderazgo conjunto. Cada uno es una piedra preciosa capaz de aportar un valor indefinible para su organización o para su empresa. Luis Felipe, el tiempo se nos está acabando porque nos queda un minuto y no quería terminar sin hacerte esta pregunta que también es, me parece muy, muy importante. Entonces, hace referencia a que la innovación no se compra, esto es verdad, no se adquiere, ¿no? La innovación es una cultura que se desarrolla, ¿no? Y por el cual las empresas deberían apostar. ¿Cómo fomentar un clima de innovación al interior de una empresa? Es exactamente lo mismo de lo que hemos hablado. Empresas, usando palabras que tú usaste al comienzo, empresas donde
Al trabajador se le dice que él, a él no se le ha contratado para que piense, sino para que obedezca. Que cada vez que tiene una iniciativa se le castra. Incluso conozco N casos de que el jefe se roba la idea del subordinado y la presenta como propia. De pronto contratan una consultora y hacen una campañita de el área más innovadora de la organización. El premio al área que haga más propuestas innovadoras. Todos son tonteras. La innovación o es un clima constante, es un clima organizacional, o es una farsa. Las organizaciones que son altamente creativas, tipo Google, Facebook, tienen este clima. Incluso, ahorita no me acuerdo el nombre de una empresa, y son organizaciones donde nadie tiene cargo. Te contrato a ti, veo que tienes el perfil adecuado y te contrato. Y llegas a la oficina y dices, ¿cuál es mi sitio? Nada, ninguno. ¿Y para qué me has contratado? No sé. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Esto me lo contó Pedro Castellano, un colega. Imagínate que vas de cuarto en cuarto y en cada cuarto ves en las pizarras en qué están trabajando. Y en el equipo de toda... Te pasas 2, 3, 4 días tonteando por toda la organización, subes, bajas, hablas con uno, hablas con otro y miras qué está haciendo. Y de pronto ves que en esta habitación están haciendo el proyecto A, B y C y a ti ese proyecto A te encanta. Entonces tú agarras sencillamente... te subes a este equipo de esta habitación. Ni siquiera tienes cargo, no tienes un jefe definido. Claro, llegar a este punto es sumamente difícil, muy pocas organizaciones lo hacen, pero eso existe por si acaso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una organización que innove, necesito una organización donde el jefe no se la pegue del líder, sino que llene su oficina de gente capaz y talentosa, y que le encanta crear, y el jefe lo único que tiene que hacer es ser el sirviente que le da todas las condiciones para que esa gente haga eso que le encanta. Pero todo depende de qué gente contratas. Si contratas 20 ociosos, sinvergüenzas, brutos e inmorales, y los pones a hacer lo que les dé la gana, obviamente va a ser un desastre. Pero si contratas a gente con impulso, con ganas de crecer, ganas de triunfar, etcétera, las pones un entorno donde los dejas hacer las cosas, ellos las van a hacer. Tú lo que tienes que hacer es liderazgo génico, es decir, tú eres un promotor de que lo hagan. Tienes que darle las facilidades, la situación, etc. Luis Felipe, no me queda nada más que agradecerte. Yo realmente, es una exquisitez conversar contigo sobre todos estos temas tan provocadores, como lo dije al inicio, ¿no? Como esto de cómo ejercer un liderazgo sin un líder, ¿no? Y queda claro de que el rol que tenemos quienes dirigimos empresa es de mirar a cada piedra preciosa que tenemos, a cada colaborador que tenemos como un verdadero potencial y que sean con ellos con quienes se desarrolle la construcción de la empresa, sus cimientos, la mirada hacia futuro, ¿no? Quiero agradecerte por este tiempo. Tenemos muchos comentarios, muchos. Hemos tenido algunas pocas preguntas porque me han quedado algunas allí en el tintero, pero mira, el tiempo pasó, ya son más de las 8 y tenemos que dar por cerrada esta transmisión. Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Veo que hemos generado debate y quiero simplemente mencionar de que el término Supercholo lo utilizamos dentro, no como un tema despectivo, de ninguna manera, ¿no? Y lo utilizamos dentro de un tema constructivo. Es decir, la mirada que tenemos al interior de nuestra organización, el potencial que tiene cada uno de nosotros. Y estamos además recogiendo un término que muchas investigaciones y se utiliza, ¿no? Entonces, que quede bien claro de que el contexto en el cual utilizamos el término, ¿no? Yo quiero agradecerte, Luis Felipe, por este momento, por este espacio, y simplemente dar las gracias a todas las personas que nos han seguido. Luis Felipe, es un placer nuevamente gracias, Jorge. Y hasta la próxima, ¿eh? Y ya saben, a todos, comentarles de que este espacio, Conversando con la Cámara del Pacífico, va todos los jueves a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. La próxima semana tendremos un nuevo invitado para conversar sobre temas de actualidad, temas importantes que son cruciales para mirar
el futuro de nuestra actividad empresarial de manera positiva, como somos nosotros, como somos los peruanos, como somos unos súper emprendedores, unos súper peruanos, somos unos súper responsables con nuestro país. Quiero agradecerles por habernos escuchado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.